Claro, la jugada está, y ahí viene un poco la historia. Es decir, todo esto viene de las políticas de reconversión y los pedidos de modelo social y económico que se están intentando implantar en gran parte de Europa, de la Unión Europea y del consorcio de los intereses de los grandes intereses económicos, de la trilateral y todo, es decir, de las políticas que van claramente a desmontar el estado del bienestar y todo lo que eso supone, y ahí entra sanidad, educación, servicios sociales, es decir, en donde interesaba a las grandes compañías por la disminución de beneficios en otros sectores, como puede ser el ladrillo y etcétera, meterse en un sector que podría tener un cierto desarrollo económico, por ejemplo, constructoras que se meten en este tema para construir centros y hospitales y luego llevarlos, gestionarlos ellos, o aseguradoras sanitarias, compañías de fondos de inversión. Por ejemplo, en Madrid han entrado fondos de inversiones europeos, ingleses, alemanes y americanos, en donde están comprando hospitales. 20 y pico hospitales de Madrid están dentro del grupo de Capio, que es un fondo de inversiones internacional, en donde hay capital nacional, pero también capital internacional interesados en negocio, en que eso rinda. Y para que rinda tiene que haber lucro, y para haber lucro tiene que haber disminución de servicios o de costes o de plantillas. No hay otra forma. En este momento viene de una trayectoria de bastantes años, ¿no? Desde que a finales del siglo pasado se empiezan a aplicar por las situaciones de reajustes económicos a nivel internacional las políticas más duras neoliberales de la solución a la crisis económica que tiene el sistema capitalista en el entorno global. Entonces, en ese marco se introducen una serie de políticas económicas y sociales que van en el objetivo fundamental de ir propiciando el desarrollo económico de otros sectores que en este momento estaban sufriendo una situación de disminución de sus ganancias, y lo van a buscar en aquellos sectores, especialmente en la Unión Europea, que tienen que ver con el estado del bienestar, aquellos que garantizaban los servicios públicos y la cobertura de unos derechos de las necesidades de la ciudadanía, educación, sanidad. Bueno, pues en esa política de marco neoliberal el objetivo fundamental era desmontar progresivamente lo público y dar entrada al negocio y a las leyes del mercado en los sectores de cobertura de los servicios que tenían que ver con la atención a la educación, a la salud, a los servicios sociales. Y ahí se va haciendo progresivamente con una serie de directivas, la propia Unión Europea, las determinaciones que hace, los acuerdos que va desarrollando, la famosa Falkenstein y todo lo demás de los acuerdos de Lisboa, se van introduciendo las políticas estas que luego se van a plasmar en los distintos gobiernos del Estado de la Unión Europea. Y en ellos en España. España, ¿qué ocurre? Que como la sanidad pública es una sanidad universal y de buena calidad, era poco apetitosa, claramente, en este momento, para los sectores de intereses económicos, como pudieran ser de la construcción, de la industria de la electromedicina, etcétera, de los sectores profesionales, y entonces tenía que haber toda una política progresiva de descapitalización del sector público, y eso se aplica con leyes presupuestarias, de disminución de la aportación financiera pública, más leyes que reestructuran la normativa legal del funcionamiento de nuestro sistema nacional de salud. Entre ellas, la más importante es la ley 1597, que es una ley que permite toda la introducción de otras formas alternativas de gestión del sistema sanitario público a través de fundaciones, cooperativas, gestión externa, privatización y entrada de los sectores privados en ello. Esa ley propicia todo eso, que es una ley que se aprueba en el Parlamento del Estado español con acuerdo de los partidos mayoritarios, Partido Socialista, PP, Convergencia y Unión, Coalición Canaria, la única que no apoya eso es ni el Bloque Nacional Gallego ni Izquierda Unida, pero todos los demás lo apoyan, y eso da lugar que empieza a haber, a partir de ese momento, de 1997, la aparición de enormes intereses de sectores económicos que se meten en el sector. Pero eso está propiciado porque se disminuye y se recorta lo público, se empobrece lo público, se hace que de alguna forma todo esto va a ir apareciendo, aumento de listas de espera, peor niveles de servicios, etcétera, que da lugar a que pueda haber un progresivo interés de ciertos sectores poblacionales de tener seguros complementarios, que aumentan los seguros privados, y además entran las compañías
nacionales de otros intereses económicos, como las constructoras, las financieras, los bancos, y además los intereses internacionales de grandes empresas, de consorcios, de fondos de inversiones, como el DVC inglés y otros muchos, que van a ir asociándose a las compañías españolas para entrar en el negocio. Curiosamente, gran número de líderes de los servicios públicos, en su momento gobernantes o gestores, están continuamente cambiando de la gestión pública a la gestión de esas empresas. Sí, por ejemplo, concretamente, uno de los ideólogos de este tema es Burgueño, que es el actual director general de Hospitales de Madrid, que tiene y ha tenido intereses muy importantes en empresas como la Capio y como otras. Es decir, que ha habido ya experiencias e intereses que se han ido favoreciendo de este tipo de cosas. Todo, además, pues claro, ahí hay capital, hay intereses económicos de accionistas que están presionando para que eso sea posible. Por lo tanto, esto viene de todo un proceso económico, legislativo y de movilización. También están propiciando que la gente se haga seguros complementarios al ir disminuyendo las prestaciones que van a ir apareciendo en el sector público. Abren ya las compañías, y se puede ver en los medios de comunicación, cómo están ofertando seguros privados alternativos. Curioso que seguros privados que siempre tienen letras pequeñas, que no van a ser posible para gente con pocos recursos o enfermos mayores, porque a esas personas mayores, que suponen un mayor gasto económico, pues los van a excluir de la posibilidad del aseguramiento, con lo cual se va a ver la tendencia de intentar conseguir que la sanidad pública se convierta como una sanidad de beneficencia cada vez mayor. En 5 o 6 años, como esto siga así, va a ser así, y la gente que puede va a tener una sanidad privada complementaria, o por seguros complementarios, o de esa forma, o a nivel individual.